chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Como veis, hoy vengo con una indumentaria bastante diferente a lo que estáis acostumbrados a verme. Hoy no os vengo a hablar ni de moda, ni de maquillaje, ni de nada que se parezca, porque como sabéis se acerca Halloween, la fiesta más terrorífica. Es verdad que es una tradición que no es española, pero cada vez se celebra más en nuestro país. Como os digo, no os vengo a hablar de nada de lo que os hablo habitualmente. Hoy os voy a traer, digamos, una serie de postres muy fáciles que todos podéis hacer en vuestra casa para vuestra fiesta de Halloween, o si tenéis niños en casa, o si queréis celebrarlo, o lo que sea, ¿vale? Entonces, nada, espero que os guste mucho y quedaos a ver el vídeo. Pues veréis, estos son los ingredientes que nosotros vamos a utilizar para hacer los postres de Halloween. En este caso, lo primero que veis son estos palitos de bambú, bueno, los típicos palillos grandes que los podéis encontrar en casi todas las tiendas, la verdad. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos estos caramelos de colores que vienen muy bien para decorar y que también los podéis encontrar en cualquier súper. Yo la verdad es que los tengo de hace tiempo, por eso los voy a aprovechar. Seguimos con las galletas, bueno, las veis aquí, pero yo he cogido estas tipo Oreo porque la verdad que vienen muy bien para bañarlas y la verdad es que están buenísimas además. Bueno, tenemos una tableta de postres de chocolate blanco, en este caso esta es de Nestlé, para fundir y que nos viene muy bien para la cobertura, aunque también podéis utilizar, dejo aquí el Paladín porque bueno, yo voy a utilizar ambos, una de chocolate blanco y otra de chocolate negro, y bueno, pues esta seguramente la tendréis también vosotros por casa. En cuanto a la fruta, porque sí, vamos a utilizar fruta, va a ser, algunas van a ser un poco más saludables. Nada, simplemente voy a utilizar 2 plátanos y 3 mandarinas. La verdad es que estas son muy pequeñitas y vienen muy bien, aunque bueno, el tamaño es como os parezca a vosotros. Vamos a utilizar también unas pepitas de chocolate. Estas son de Dr. Oetker, me parece, y nada, son las típicas pues para decorar. En cuanto a las galletas, veréis, yo he utilizado estas tipo María, las que veis aquí, y también voy a utilizar las que os dije antes, las de Oreo, que son las mismas que hemos visto anteriormente aquí. Luego también me cogí unas gominolas, un surtido de gominolas de Vidal en este caso, que son especiales de Halloween. Bueno, pues algunas tienen forma de diente, etcétera, que simplemente las voy a utilizar para decorar. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar por los postres más sencillos y más saludables que os comentaba antes, que nada, son súper fáciles, súper rápidos y además os va a venir muy bien si tenéis niños en casa que no les guste la fruta, porque bueno, decorándolos así un poco, ya veréis, tipo Halloween, pues no sé, yo creo que les va a entrar más por el ojo y se lo van a comer mejor, ya veréis. Así que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestros plátanos y vamos a cortarlos a la mitad. Yo en mi caso me voy a quedar con estas 3 partes. Y lo que vamos a hacer es coger los palitos de bambú, en este caso 3, que son los que nos interesan, y los vamos a introducir dentro de los plátanos a modo, digamos, de piruleta para que se sujeten. Tenemos con cuidado cada uno de no machacar mucho nuestro plátano, porque la verdad es que debemos de conservar bien la forma, que es lo que nos interesa. Y con el chocolate fundido, en este caso con el chocolate negro, que es el que yo voy a usar, el de Paladín, vamos a intentar hacer las caritas de los fantasmas. Este paso es bastante difícil, aunque no lo parezca. Y ya os digo, vamos a utilizar pues otro palito de los de bambú. Y así es como nos van a quedar nuestros fantasmas. Yo le he puesto un poquitillo de mermelada por encima para que parezca un poco más sangrientos, aunque también podéis hacerlo con sirope de fresa, que queda muy bonito. Y seguimos con el segundo postre. En este caso vamos a usar las mandarinas y lo que tenemos que hacer aquí es pelarlas simplemente y dejarlas así sin abrirlas por el medio ni nada, dejándoles el huequito que lo vamos a utilizar. Nos va a venir muy bien ese huequito ahora mismo, ya veréis por qué. Y como os decía, vamos a usar estos caramelos de colores, vamos a aprovecharlos. Vamos a coger los que nos interesan, los de color verde. Vamos a coger 3 en este caso. y los vamos a introducir en el huequito a modo de rabo, de rabito en este caso. Pues así es como quedarían. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que en el paso anterior con los plátanos. Con el palito en el chocolate fundido lo que vamos a intentar hacer es hacerle la carita que queramos. Yo en este caso voy a hacer la típica de la calabaza con los ojos en triángulo. Y ya os digo que este paso es el más difícil, aunque no lo parezca. Pues así es finalmente cómo nos quedaría nuestro primer postre fácil de Halloween, en este caso utilizando las frutitas. Ya veis que le he puesto cara también a las calabazas, bueno, en este caso a las mandarinas. Y aquí tenéis también los plátanos en forma de fantasmas. Como veis, muy rápido, muy fácil, no nos lleva más de un cuarto de hora en total. Yo lo he decorado, bueno, con algunas gominolas. Vamos con el proceso de los postres. Vamos a utilizar en este caso las galletas. Ah, por cierto, os recomiendo que utilicéis siempre un papel de horno porque acordaros que vamos a trabajar con chocolate fundido. Y también os recomiendo utilizar esta bandeja, ya que luego vamos a tener que meter las galletas a enfriar en el frigo bastante tiempo. Acomodamos el papel. Y vamos a empezar con el chocolate fundido previamente, el chocolate blanco fundido. Vamos a empezar a cubrir las galletas. En este caso vamos a empezar por las galletas María. Vamos a intentar repartirlo lo máximo que podamos para que no nos quede muy muy grueso el chocolate. Y las vamos colocando en la bandeja. Vamos a utilizar las pepitas de chocolate que os enseñé previamente para, bueno, utilizarlo en forma de ojo, para decorarlo, antes de que se nos seque. Y las metemos al frigo. Ya os digo que este chocolate no hay problema porque en un cuarto de hora más o menos ya se queda frío. Seguimos mientras tanto con las galletas Oreo y lo que vamos a hacer aquí es partirlas a la mitad, bueno, en este caso despegarlas, cuidado de no romperlas. Y nada, aquí podéis utilizar las que vosotros queráis. Yo en este caso voy a coger 4, 2 para empezar, pero ya os digo que podéis usar las que queráis. Vamos a pegar los palitos con el chocolate fundido caliente. Os recomiendo que apliquéis un poco más siempre con la cuchara porque la verdad es que ya os digo que tarda bastante en pegarse. Y al igual que en el paso anterior, pero con chocolate negro, vamos a intentar cubrir las galletas Oreo. En este caso, este chocolate, como ya estáis viendo, es mucho más espeso, por lo que va a tardar mucho más en enfriarse. Os recomiendo que este sí que tengáis cuidado, que lo pongáis a enfriar como unas 2 horas, porque ya os digo que a mí me tardó mogollón en enfriar, porque ya veis que es muy espeso este chocolate. Y nada, aquí se trata de cubrirlas. Vamos a utilizar de nuevo los caramelos de colores para ponerle ojos o la boca o lo que nosotros queramos. Esto es opcional. Yo también usé para las bocas un poco de regaliz que tendría por casa. Eso ya lo que a vosotros se os ocurra. Y por supuesto lo que os decía antes, dejarlo enfriar mucho mucho tiempo, un par de horas por lo menos. Acordaos que teníamos las otras galletas, ya están listas. Yo en este caso voy a usar nada, los restos de Nutella que me quedaron de otra tarta para pintar la boca a nuestras galletas de chocolate blanco, porque la verdad es que la Nutella está buenísima. Una vez las tengamos, las despegamos con cuidado y nada, hemos finalizado con nuestras galletas de chocolate blanco. pasado el tiempo adecuado de enfriamiento. Así nos ha quedado las otras galletitas. Yo les he añadido, como ya os digo, decoración, en este caso un lacito. Y ya tendríamos nuestra merienda. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, chicos. Muchísimas gracias por verme. Espero que os hayan gustado estas ideas para Halloween, que paséis, por supuesto, un feliz Halloween y que nos vemos prontito en el canal y os mando muchos besos.